tal? ¿Cómo están? Esperamos estén de lo mejor. Los saludamos, somos sus amigos Breaking Night Guapan, para continuar con nuestro taller virtual de Breaking Breakdance. Bienvenidos a esta cuarta sesión. En esta ocasión estaremos estudiando nuevas técnicas y nuevos pasos de los elementos esenciales del breakdance, como son el top rope, el footwork, el power y los freezes o poses. Entonces es muy importante siempre iniciar con un calentamiento para preparar nuestro cuerpo y así evitar lesiones. Muy importante trabajar de manera lenta, suave nuestro calentamiento. Vamos a iniciar con giros de cuello lentos y suaves en 1, 2, 3, 4, 5, al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, adelante, atrás, 1, 2, 3, 4, 5, diciendo que no, laterales, 1, 3, 4, 5, mantengo a la derecha, mantengo a la izquierda, a la derecha, a la izquierda, abajo y dibujamos un lado con nuestra barbilla, así, 2, 3, 4, 5, atrás con la nuca, 1, 2, 3, 4, 5, pasamos a hombros, círculos atrás, bien dibujados, 2, 3, 4, 5, al frente, 1, 2, 3, 4, 5, mis brazos, estiro al frente y atrás, estiro, 2, 3, 4, 5, voy a ir círculos afuera, 1, 2, 3, 4, 5, al centro, 1, 2, 3, 4, 5, vamos con nuestros codos, voy a tomar esta posición, extiendo a la altura del codo, voy a ir adentro, fuera, 2, 3, 4, 5, cambio, igual, estiro, atrás del codo apoyo, adentro, afuera, 2, 3, 4, 5, continuamos con muñecas, círculos bien dibujados, 2, 3, 4, 5, por otro lado, 2, 3, 4, 5, estiro, voy a llevar, manos arriba abajo, 2, 3, 4, 5, a las laterales, 1, 2, 3, 4, 5, entrelazo, mis codos están cerrados, círculos con muñecas, del otro lado, flexiono, estiro, nuevamente, flexiono, estiro, arriba, estiro y voy a la lateral. Lado y arriba, voy a girar punta del pie para que tenga mayor movilidad mi dorso, a lateral, 1, 2, 3, 4, 5.
anteriores, como los salsa step, salsa from, salsa back, y vamos a agregar nuevos movimientos. Vamos a iniciar con salsa step. Voy a la derecha, recuerden aplicar el rocking, es decir, darle soltura a nuestro cuerpo, a nuestro baile. Voy a cambiar. Nuevamente, espacio,
pantalón, 4. Vamos a continuación con transición para conectar lo que es hombro, baile arriba, footwork, baile abajo. Vamos a iniciar con Gudong Spider. Muy importante para este movimiento, nuestro movimiento de cadera, flexión de rodillas. Vamos a utilizar este movimiento acompañando mano a la frente. Recuerden que los movimientos de manos, las poses, es para darle actitud y estilo a nuestro baile. Muy importante el breaking, breakdance. Entonces, voy a llevar rodillas al frente, flexionando mi cadera al frente. Voy a llevar la mano derecha a la frente. Uno, uno. La mano izquierda va a la cintura. Uno, uno, uno. Otra vez. Segundo movimiento muy similar, solo que lo voy a hacer abajo, llevando la flexión, apoyando la mano derecha igual a la frente, mis rodillas van a bajar de manera que mi cadera vaya al frente, acá, ok, al frente, al frente, al frente, combinando los diría, arriba, abajo, nuevamente un poco más de fuerza en la cadera, uno, dos, nuevamente, hoy, dos, y este va a ser mi Gudong Spider para conectar top rope con footwork. Vámonos con el primer footwork. Vamos a trabajar una variación de 8 tiempos. ¿Y cuál es el siguiente? Coloco en esta posición, voy a hacer un paso. Bien, muy importante para trabajar nuestros footworks, fortalecer nuestras muñecas, dedos, manos. Antes vamos a hacer este ejercicio que nos va a ser muy útil. En posición lagartija, voy a apoyar los dedos, voy a mantener aquí, dos, vamos a mantener, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 8, 9, 10, inhalo, relajo. Aquí por cuestiones prácticas lo vamos a hacer solo dos veces. Ya en su casita lo pueden hacer más, 3, 4 veces. Este ejercicio les va a ayudar mucho a la fluidez y a una mejor ejecución de todos sus footworks. Bien, nuevamente, vámonos, posición, cortales tus dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Relajo dedos. Relajo. Otro ejercicio también muy importante para nuestro fútbol va a ser este, donde trabajamos en puntas. Vamos a apoyar bien nuestras manos. Voy a llevar al frente y atrás mis pies, pero voy a estar trabajando en puntas. Muy importante movimiento de cadera, arriba abajo. Nos vemos. Un poco más fluido en puntas. Bien, estos dos ejercicios le van a dar mucho más poder, movilidad, dinamismo a nuestro footwork. Y ahora sí, vámonos con el paso. Vamos con variación de 8 tiempos. Vamos a iniciar en esta posición. Manos al frente. Voy a llevar mi pierna izquierda al frente. Uno. Hago un giro. Dos. Tres. Llevo la rodilla al piso. Esta rodilla va atrás. Alineo. Cruzo. La pierna que está atrás. Llevo atrás y alineo nuevamente. Uno, mano a la cintura. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Última vez. Uno, mano a la cintura con paso. Dos, tres, cuatro, 5,
principal es giro adentro, es nuestra base para un movimiento más complicado, más avanzado que vemos más adelante, el cual es el Zulu Spin. Entonces vamos a ver el giro adentro, posición inicial, cuclillas, manos de apoyo. Lo voy a hacer es apoyar, lado derecho, voy a estirar mi pierna izquierda, voy a cambiar el peso al otro lado apoyándome las manos. Voy a continuar el giro con la punta de mi pie y voy a aterrizar con la punta del contrario. Y así de sencillo, me paso para ir al otro lado. Pongo el peso en el brazo, cambio de pie, igual, cambio el peso, giro sobre la punta y aterrizo con la punta del pie contrario. Nuevamente, del otro lado, pongo el peso en el brazo, cambio, giro sobre mi punta, cuido las manos, termino al frente y al otro lado, cambio, giro, apoyo manos y punta, un poco más dinámico se vería así, lo hacemos todos, ¡oh! Es giro adentro, base para Zulu Spin. Tenemos dos nuevos pasos del footwork. Vamos a continuación con nuestro free, nuestra pose, cuál es el chair. Para este ejercicio nos va a apoyar Kevin. Con este movimiento, para continuar vamos a hacer el free de nombre chair. Es esta posición. Este es el freeze de nombre chair. Para ello vamos a empezar con la posición inicial de esta manera. Después, como primer paso, vamos a poner nuestro codo en la parte del estómago de esta manera y abrimos los pies y apoyamos la cabeza así, de esta manera. Ahora, como segundo paso, vamos a girar un poco el cuerpo y la cabeza de manera que quedemos viendo hacia arriba. Entonces, posición inicial, primer paso, el estómago, apoyamos la cabeza, hacemos un pequeño cruce de pies y giramos nuestro cuerpo y la cabeza de manera que el codo quede en la parte de atrás. ¿Ok? Muy bien, lo hacemos de nuevo. Posición inicial, primer paso, codo al estómago, apoyamos cabeza, giramos el cuerpo de manera que el codo quede en la parte de atrás, giramos la cabeza y con esta mano nos apoyamos de manera que encontremos estabilidad para no caernos. Lo mismo pueden hacer con los pies. Encontrar el punto de equilibrio es importante. Muy bien. Ahora lo volvemos a hacer paso a paso, un poco más fluido. Comenzamos. Posición inicial. Primer paso. Todo. Apoyamos. Segundo paso. Giramos el cuerpo. Quedamos atrás. La cabeza. Apoyamos la mano. Y los pies. Ahora, como tercer paso, vamos a subir este pie a nuestra rodilla y de esta manera queda nuestro freeze de nombre chair. La mano, para empezar, podemos dejarla de la manera que esté en el suelo para que nos podamos apoyar y tengamos mayor equilibrio, pero conforme va pasando la práctica, pues lo podemos poner de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos ponerla aquí, aquí, apuntando y ya depende de la continuidad de cada quien. Muy bien, ahora lo hacemos seguido y ahora apoyamos, giramos el cuerpo, la mano la apoyamos y subimos el pie, ¿ok? De esta manera
queda nuestro phrase del día de hoy. Bien, esa ha sido la explicación del chain, uno de los movimientos más utilizados por los b-boys y las b-girls, practicantes de breaking, breakdance. Ya para completar nuestra secuencia, vamos a recordar un paso que ya estudiamos en sesiones anteriores, el cual es el backspin. Vamos a recordar el backspin por tiempos, recuerdan posiciones iniciales 1, 2 y 3. Entonces vamos a marcar posición 1, me siento una rodilla arriba, una rodilla abajo. El 2, vamos a ir hacia abajo, vamos a levantar la pierna y la cadera. Y el tercero, voy a patear y voy a levantar el giro, ahora. Bien, nuevamente, posición inicial, marco, primera posición, 1, 2 y 3, giro. Este movimiento es básico y fundamental dominarlo para después realizar movimientos más avanzados de power moves, movimientos de poder. Entonces, última vez. Lo hago fluido, con potencia, justo giro, ¡voy! Es el backspin. Bien. Conectando todos los movimientos que estudiamos el día de hoy, de top, rope, hook, power, freeze, nos queda un set, una secuencia completa de breaking, breakdance, y nos quedaría de la siguiente manera. Vamos a marcar un poquito. Y voy a quitar el escenario. ¡Gol! Acabamos de tomar un gol. Podemos utilizar pasos que hemos estudiado en las anteriores a los dos nuevos de hoy para darle más variedad y dinamismo a nuestro baile. Vamos a iniciar, posición, sentados, voy a relajar, voy a extender, voy a mantener mis piernas firmes, estiradas, voy a ir al frente, lento, suave, bajo, bajo, y mantengo posición. Arriba lento,
Recuerden, es muy importante mantener 10 segundos la postura para así lograr una mejora en la flexibilidad. Voy a la izquierda. Mantengo. Puedo tocar puntas o ir más allá. Busco llevar el pecho a la rodilla y mantengo. Regreso lento. Al otro lado. Y bajo. Mantengo posición. Regreso. Voy al frente. Lento, suave. Regreso. Lento, suave. Voy juntando mis pies. Y bajo. Pecho a rodillas. Arriba. Voy a llevar pie lateral. Mi talón atrás. Estiro. Y bajo. Similar, al otro lado, llevo mi talón atrás, pierna lateral y bajo. Voy al frente, bajo. Voy a juntar plantas de los pies. Voy a hacer butterfly, mariposas, rodilla arriba abajo. Y bajo hacia puntas, mantengo. Arriba lento, nuevamente butterfly. Bajo rodillas de manera dinámica y voy abajo. Arriba, estiro, rodillas arriba abajo. Me pongo de pie. Bien, voy a llevar al atrás y bajo al otro lado, abdomen contraído. Al otro lado, llevo mano atrás, al lateral, bajo. Llevo una pierna al frente, atrás, elevo, estiro espalda. Arqueo lento, suave. Cambio al otro lado, similar. Levo y estiro espalda. Bien, voy con los brazos, un puño al lateral, a la altura del codo. Mantengo. Lado, tiro, jalo detrás del codo, mantengo, bien, relajo, voy a respirar profundo, inhalo, salgo, nuevamente inhalo, salgo. Y último, más profundo.
el SAR. Pues así es como llegamos al final de esta sesión del curso virtual de Breaking Breakdance, que llega a ustedes a través de la Dirección de Deportes del municipio de Guajuapan de León, la Regiduría de Educación, Cultura y Deportes. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos esperamos para las siguientes sesiones. No lo olviden, todos los domingos a las 12 del día a través de la página de Gobierno Guajuapan. Cuídense, que estén de lo mejor. Hasta la próxima. En favor.